Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, pero no es cualquier semana, es semana de campeonato de la Conferencia Nacional. Después de derrotar al número uno de la Nacional, los Green Bay Packers, estamos a un paso del Super Bowl 56, señores, así que hay muchas cosas de qué hablar en este programa. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Twitch estoy como Canal 49, streameando todos los miércoles. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y puedan gozar de todos los beneficios. A todos los miembros del canal, no olviden que este viernes hay sorteo. No les voy a decir qué es una sorpresa, así que esténse atentos. Pero bueno, señores, vámonos con todo el contenido final de la Conferencia Nacional, así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Impresionante primera ofensiva. Balón suelto y lo recuperan los Niners. Alto sale el pase y ya tiró. Pase completamente solo de Jones. Se va a escapar Jones adentro de la 30. Tener problemas. No. Le bloquearon la patada. Vaya el veterano Robbie Gould. Los Niners se quitan el cero de encima. Patada de gol, tiene dirección, tiene distancia, San Francisco le vuelve a ganar a Green Bay. Estoy seguro que todos los faithfuls vivimos el partido del pasado sábado así. El sello característico de la era Shanahan ha sido este tipo de encuentros, llenos de emoción y dramatismo. Los 49 son un equipo que se deja la piel en el campo, un equipo que no se rinde, un equipo que pelea y que encuentra siempre los caminos para ganar. No importa si enfrentan al líder divisional, o a la mejor ofensiva de la liga, o al jugador más valioso de la temporada. Los 49 no creen en nadie, están motivados, están jugando a su mejor nivel y, lo más importante, están unidos con un solo objetivo: jugar el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium buscando el sexto anillo. Lo dijo Fred Warner. Aún no lo conseguimos. Y así es, un juego a la vez. Pensar que si Kansas City o Cincinnati en este momento no es importante. Lo único importante se llaman Los Ángeles Rams y allí debe de estar puesta toda la atención del equipo. Un juego a la vez es el mantra de este canal desde hace muchas semanas y así seguirá siendo. Aunque por el momento estamos felices después de esta increíble victoria contra los Packers. Una victoria que quedará grabada para siempre en nuestras memorias. No sé cuántas veces he dicho qué partido este año, pero qué partido. Nuevamente contra los pronósticos, los 49 de San Francisco, el sembrado número 6, se lleva la victoria contra el sembrado número 1 de la Conferencia Nacional. Unos empacadores que terminaron su campaña con récord de 14-3, que descansaron una semana, que jugaban en casa y que contaban con el posible MVP de la NFL en Aaron Rodgers. Todo los ponía como claros favoritos y así empezaron el encuentro con una ofensiva demoledora. Rodgers completando todo con Adams y moviendo las cadenas hasta lograr la anotación con AJ Dillon. Las cosas no pintaban nada bien para San Francisco, que no podía mover las cadenas, y un segundo drive de Green Bay pintaba nuevamente para sacar puntos. Sin embargo, Fred Warner provocaría un fumble que recuperaría a Drew Greenlow, y eran detenidos los de Green Bay. Sin embargo, la ofensiva seguía sin carburar, y casi después de dos cuartos, las yardas totales de los Niners eran menos 7. Entre una defensa muy sólida de Green Bay, apresurando constantemente a Jimmy G, receptores que tiraban balones y un ataque terrestre que no se movía, San Francisco mantenía el juego gracias a la defensa. Green Bay no podía generar más puntos y empezaba a verse la frustración en el rostro de Aaron Rodgers, hasta que casi para terminar la primera mitad, Jimmy G era interceptado en zona roja. Unos segundos después, Rodgers encontraría a Aaron Jones en una desconcentración total de la defensiva de San Francisco para meterse a zona roja. Una captura de Bosa y un increíble bloqueo de gol de campo de Jimmy Ward dejaría la pizarra 7-0 a favor de los cabezas de queso al medio tiempo.
Para la segunda mitad, un regreso de patada de Divo Samuel hasta medio campo en la primera jugada sería la antesala para que los 49 pusieran los primeros 3 puntos del encuentro. De allí en adelante el juego se volvería completamente defensivo, con oportunidades desperdiciadas por ambos equipos. San Francisco se la jugaba en cuarta y una a casi 6 minutos del final y era detenido. Todo parecía indicar que se habían acabado las esperanzas para los Niners, pero nuevamente la defensa gambusina detenía a los Packers con captura de Armstead a Rodgers e inmediatamente después vendría una gran jugada de los equipos especiales. Jordan Willis bloqueaba la patada y Talanoa Ufanga tomaría el balón para meterse a la zona de anotación para empatar el encuentro. Rodgers tendría una última oportunidad, pero se equivocaría lanzando profundo a Devante Adams, teniendo a Lazard completamente solo en el medio del campo. Tenían que entregar el balón y San Francisco con la oportunidad de sacar el encuentro. Un par de acarreos más tarde y un par de pases de Jimmy G ponían a los Niners en tercera y 7, aún muy lejos para intentar un gol de campo. Y vendría Divo Samuel para conseguir no 7, sino 9 yardas de acarreo. Después de 2 acarreos, se ponía en la pierna de Robbie Gould el pase al campeonato de la Conferencia Nacional. Y no nos fallaría, conectándolo con el reloj en ceros para que los San Francisco 49ers estén ahora en la antesala del Super Bowl 56. Lo bueno. Los 49 tienen marca de 7 ganados, 5 perdidos, jugando contra los sembrados número 1 de la conferencia en su historia. Garoppolo tiene marca de 21 ganados, 6 perdidos como titular, jugando de visita, la segunda marca más ganadora desde 1970, con al menos 25 inicios. Kyle Shanahan tiene marca de 35 ganados y 15 perdidos, con Jimmy G de titular. Con otros quarterbacks, su marca es de 8 ganados y 28 perdidos. Garoppolo tiene marca de 4 ganados y 1 perdido en postemporada como titular de los 49, la mejor marca para cualquier quarterback en la historia de los Niners. Robbie Gould tiene marca perfecta en goles de campo en postemporada, con 20 de 20 y puntos extra, 32 de 32. Aaron Rodgers ha sido capturado 13 veces en 4 encuentros contra San Francisco en postemporada. Ningún otro equipo lo ha capturado tanto en juegos de playoffs. Nick Bosa promedia .5 capturas en playoffs, empatado con Tim Harris desde que se hicieron estadísticas las capturas de quarterback en 1982. Samson Ebukam tiene 6 capturas en los últimos 7 juegos con San Francisco. Los 49 no han permitido que ningún corredor logre más de 60 yardas en un juego desde la semana 10, cuando Travis Homer de Seattle se escapó en un engaño de patada 73 yardas. La defensa de San Francisco es líder en capturas de mariscal de campo en esta postemporada, con 10 hasta el momento. San Francisco tiene la segunda mejor ofensiva terrestre de la NFL de los 4 finalistas esta campaña. Laviah Mitchell es el líder corredor de la NFL esta postemporada. El tercer lugar lo tiene Divo Samuel. Ari Armstead es el líder en capturas en lo que va de los playoffs con 3. Nick Bosa ocupa el segundo lugar con 2.5. Emmanuel Mosley es el segundo mejor tacleador de los playoffs con 17. Jordan Willis, Talanoa Ufanga y Robbie Gould fueron los héroes del encuentro en los equipos especiales. Los 49 de San Francisco disputarán el campeonato de la Conferencia Nacional contra los Carneros de Los Ángeles por el pase al Super Bowl 56. Lo malo. Jimmy Garoppolo se vuelve a equivocar lanzando una intercepción en zona roja. Jimmy G debe evitar este tipo de errores, sí o sí, de ahora en adelante. Trent Williams se reportó con esguince en el tobillo y no se sabe si jugará el próximo domingo. Los receptores de San Francisco tiraron algunos pases y esto no puede volver a suceder. La línea ofensiva permitió 4 capturas y 17 golpes a Jimmy G. La directiva de los Rams está intentando no vender boletos a aficionados Niners para el juego del próximo domingo. Y aquí estamos en la antesala del Super Bowl, enfrentando por tercera vez al rival divisional y nuevamente en su casa. Como no es de extrañarse, nuevamente somos los underdogs. Nuevamente la mayoría de los analistas por todos lados no dan un peso por nosotros y no saben cómo me tiene preocupado lo que piensen. Porque si derrotando a Dallas, a Green Bay y a los mismos Rams en las últimas 3 semanas no es suficiente, ni siquiera levantando el Vince Lombardi lo será. Y bueno, no. No somos favoritos y no es de extrañarse. Es la misma cantaleta desde 2019 y es el combustible que enciende el motor de este equipo. Porque como dijo el ex coach Rex Ryan, recientemente refiriéndose a San Francisco y Jimmy Garoppolo, las estadísticas no ganan juegos, los ganan los que ponen más puntos en el marcador. Y le pese a quien le pese, eso es lo que ha venido haciendo este equipo en las últimas semanas. Con coraje, determinación e inteligencia. Como equipo y no con individualidades. Con defensiva, con ofensiva, con equipos especiales, con coacheo y con una afición que tampoco se rinde ni se
se va y apoya como ninguna. La Faithful en todos lados es inmejorable y estoy seguro que a pesar de los bloqueos en la venta de boletos, la Faithful se hará presente en el SoFi Stadium el próximo domingo apoyando a los 49ers. A este enorme e histórico equipo que, como dijo uno de los personajes más inteligentes en la historia de la televisión, bueno, los 49 son puro corazón. Les dejo las 10 mejores jugadas del juego divisional contra los Packers. Disfrútenlas. Second and 10. Pass to Kittle. Wow, what a catch. Was he inbound? Rodgers' ball gets hit. It is on the ground. Let's see who comes away with it. Here's a return by Deebo Samuel. And Deebo, this pays off for the 49ers. Rodgers sacked back at the 15. Third down and 8. Rodgers is sacked. Armstead. Here's Rodgers. Lewis balls out. And it is San Francisco's football. Deebo gets it. Samuel breaks a couple of tackles. First down inside the 30. Good snap, good hold, and the kick is blocked. Special teams. Sacks for this defense in each of the last three games, and it's blocked. Spinning inside the 10. Picked up and a touchdown. Kick was down the middle, and good. 49ers win it. Señoras y señores, los Rams de Los Ángeles por tercera ocasión, final de la Conferencia Nacional, vamos a ver cómo vienen. Me comentaron que les gustaría que analizara más al rival. Ok, pues para eso, todo el offseason hice videos analizando equipo por equipo a cada uno de los rivales que enfrentamos en 2021. Y siempre les he dejado el link para que vean cómo llegaron. Solo complemento con información actualizada y de hecho ya van dos con los Rams, semana 10 y semana 18. Aquí les dejo la más reciente de la semana 18. Pero en la galería está el programa Rivales 49ers 2021 NFC West. Y allí está toda la información de los Rams. Así que continuemos. La postemporada es una nueva temporada. Así que lo que se hizo en la temporada regular nos da solo un parámetro. A estas alturas y en el campeonato de la conferencia se están enfrentando los mejores. Así que comparemos a ambas escuadras. Los Rams traen la tercera mejor ofensiva, la quinta por tierra y la tercera por aire. Stafford es el quinto mejor pasador, Cooper Kupp el mejor receptor y Cam Akers el quinto mejor corredor. A la defensiva son la segunda mejor en estos playoffs y la cuarta en capturas de quarterback, con Von Miller en el cuarto lugar con 2 sacks. La cuarta mejor contra el pase y la mejor contra la corrida. Los 49 traen la onceava ofensiva de la postemporada, la 13 por aire, pero la cuarta mejor por tierra, con Elijah Mitchell como el líder corredor y Deebo Samuel en tercer lugar. A la defensa, San Francisco presenta la tercer mejor defensa de los playoffs, la tercera mejor contra el pase y la tercera mejor contra la corrida. Además, los 49 son los líderes en capturas de mariscal de campo. Los Rams anotan 32 puntos por partido y reciben 19, mientras que San Francisco anota 18 y recibe 13.5. ¿Qué podemos concluir de esto? La fortaleza de los Rams es el ataque aéreo y la defensa contra la corrida. Las fortalezas de San Francisco son el ataque terrestre y el pass rush o la presión al quarterback. Si los 49 quieren salir con la victoria, tendrán que presionar con 4 a Stafford. Si los Rams quieren ganar, tendrán que evitar a toda costa que San Francisco corra el balón. Es decir, en las trincheras se ganará este juego. Las estrategias de Shanahan y McVay serán fundamentales para aprovechar sus fortalezas y explotar las debilidades del contrario. Defensiva contra ofensiva. Circo aéreo contra old school football. San Francisco contra Los Ángeles 3. Por el boleto al Super Bowl 56. ¡Go Niners! Los juegos por los campeonatos de conferencia quedaron así. Este domingo 30 de enero a las 2 de la tarde, los jefes de Kansas City recibirán a los Bengalíes de Cincinnati. Más tarde a las 5:30 de la tarde, Los Angeles Rams reciben a los San Francisco 49ers. Sobra decir que los ganadores de estos juegos disputarán el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles el Super Bowl 56. Terminó la ronda divisional y en Pablo Damus solo le atinamos a uno, pero fue al único que le queríamos atinar, para un acumulado de 156 a 98. Vamos con las finales de conferencia. Los Bengals lo van a dar todo en el terreno de juego, pero aún no están listos para enfrentar un equipo como los jefes. Ganará Kansas City. El resultado de San Francisco contra Los Ángeles lo vieron ayer en Twitch. Si se lo perdieron, el sábado se los dejo aquí en YouTube. La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49ers. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que sigan mandando sus imágenes.
los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y en Twitch como Canal 49, ahí estoy streameando todos los miércoles. No olviden que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, sigan apoyando al canal y gocen de todos sus beneficios. Vamos a apoyar con todo, señores, como se lo merecen a estos 49 de San Francisco, este domingo 5:30 de la tarde, final de la Conferencia Nacional en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Vamos por ese boleto al Super Bowl. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben. ¡Go Niners!